pues nos vamos a ir aquí con la corriente. Que nos lleve la corriente hacia allá para pescar toda esta hilera de palos con el Texas. A ver si logramos sacar una gordita de por aquí. Que esté en su casa y la podamos sacar de ahí. Primera, pero no lo agarró bien. Tengo uno. ¿Qué es? ¿Qué tenemos aquí? Oh, un smallmouth. Oh, yeah. Qué bonito smallmouth. Miren eso. Un boca chica. Man, está bien. Bien gordito. Gracias, Miguel. Uy, lo que buscábamos, miren nada más. Un white bass. Uy, yeah. Esto es por lo que vine. Parece que están hasta aquel lado. Y es que se va a empezar a calentar el cerro. No era lo que esperaba, ¿verdad? Pero mira dónde lo vino a agarrar. Sorry, my friend. You're free. Puedes ir.
creo que tenemos otro Huaybas. Por favor, sea un Huaybas. Sea un Huaybas, ¿dónde estás? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Tremenda tabla, señores. Tremenda tabla. Miren eso. Huaybas. Prendió el cerro. El segundito con unos tres que saque me conformo. De este tamaño, man, se hace una fritanga bien buena, pero bien buena. Pues bueno, mi raza, me vine aquí a pescar a la cascada en el río Colorado. Estos fueron los únicos dos huaybas que salieron el año pasado en estas fechas, men. Aquí me fue de maravilla. Ahorita se va a poner bueno porque ya le abrieron a la compuerta, ya lleva bastante corriente, pero está lloviendo. No quiero que vaya a empezar a tronar, y es muy peligroso andar con las cañas en el kayak cuando están cayendo rayos o truenos. Muy muy peligroso. Así es de que creo que hasta aquí vamos a dejar la pesca del día de hoy con estos dos huaybas. De muy buen tamaño los dos. No los voy a limpiar para no ir a hacer desastre a la casa. Miren este huaybas, ya me le había dado una vez cuando lancé un swimbait. Mírenlo, mi swimbait, aquí lo trae. Se lo tragó. Así es de que ese es lo que querían, el swimbait matón, que nunca me falla. Bueno, mi raza, pues eso fue todo para el video del día de hoy. Ya tenía mucho que no venía aquí a pescar al río Colorado. El año pasado vine aquí y tuve muy buenas capturas de huaybas en esta fecha. Ya es fuera de temporada, ya no pican los huaybas, pero me vine y todavía logré sacar dos de aquí. Y es de que les voy a dejar. Al principio, cuando llegué, saqué bastantes smallmouth. Creí que la cámara estaba grabando, pero no. Pero creo que sí logré grabar alguno. Uno grande que saqué. Man, pelean bien fuerte los smallmouth. Así es de que voy a cargar todo mi mugrero. Espero que les guste el video. Se los voy a poner algo un poquito diferente porque ya la pesca en el Decker, man, creo que ya hasta a mí me tiene aburrido, pero. Bueno, un video un poquito diferente el día de hoy. Así es de que espero que les guste el video, señores. No olviden dar like,
suscribirse al canal JE Fishing. Y nos estamos viendo en la próxima, señores. Hasta luego.